Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. En esta oportunidad vamos a hacer un videito de el estatus de mi cuenta, que hace rato que no lo hacemos. Entonces, bueno, vamos a hacer un vistazo de cómo vamos en la cuenta, como podemos ver, estamos acá ya en rango 91. Eh, vamos a revisar santuario, muy importante, fíjense que ya llevamos 13.100 puntos en el santuario, creo que el máximo es 18, o sea que estamos a 5.000 de poder completar el santuario. Está, está difícil, pero bueno, creo que tenemos un santuario bastante decente. Si vemos acá las estadísticas, fíjense. 88.000 de HP, 5.500 de ataque, 38% de salud, 26% de ataque en defensa. Mire, Cruise Ray 9%, daño crítico 26, Effect Hit 22. Mastery 27. Esto por supuesto hace muchísimo más fácil poder buildear un personaje y llegar a los stats que uno siempre busca. Bueno, Piercing, Tenacity y todo eso. En el Santuario de Encarnación hemos hecho algún avance. Ya hemos metido 3 tres, upgrades. Tres Básicamente esto nos da 3% más de salud en el abismo de facciones. Esto nos sube un poquitico el drop rate de épicos en, los, en las ruinas. Y aquí nos está subiendo el daño crítico 10% de todos los atacantes. La verdad, yo quiero. El, uno de los que más me interesa a mí ahorita. Pero miren todo lo que me falta. Es este que está por aquí. Este. 10% más de Effect Hit en los soportes. Y básicamente, ¿para qué quiero esto? Bueno, más, más que todo por Santa. Porque yo quisiera librarme de. Fíjense, yo a Santa tengo un, un Effet Hit decente. porque Uso esta, esta aura que le da 24. Entonces normalmente yo lo llevo al con 136. Entonces mi meta es tener 150 de Fed Hit sin necesidad de tener que usar aura. Y, y, y entonces meterle la aura para otras cosas. Entonces fíjense, con ese 10% ya me pongo en 147. Entonces ya es más fácil cambiarle algún equipo por ahí que seguramente lo puedo hacer. Y puedo montarme en 150 o 160 effect hit sin necesidad de tener que estar usando auras para eso. Aprovechando que estamos aquí en los En los personajes, como pueden ver, ya tenemos. Vamos a ver cuántas 1, 2, 3, hombre, mejor vamos a hacerlo así, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por. 7 por 8 son 56, más tenemos a más 56, habíamos quedado aquí 57, 58 personajes ya eh, en 5 estrellas, o sea digamos full maxeados lo cual no está nada mal. De los míticos, fíjense que ya tenemos, son, al final son 11 míticos. Creo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7, nos están faltando 4. Nos está faltando Brinehill. Nos está faltando Melkio. Madlaina. Y Lukea. Yo creo que el próximo mítico que vamos a sacar es Lukea, me parece. Por el tema de la ciudad elemental y también para... Podría hacer más daño al jefe semanal sobre todo. Este, porque realmente tal vez me gustaría completarle las exclusivas a, a Nereid, llevarla full. Eh, y tal vez también empezar a meterle exclusivas a, a Nordak y a Luna también. Pero yo creo que al final prefiero sacar primero a, a Luquea, llevarla a tres exclusivas. Y la verdad es que no me interesan ni Melchior, ni Madlina, ni Brangil, la verdad es que me interesan. Entonces me, creo que voy a sacar a Luquea. meterle las tres exclusivas. Y después voy a meterle las 5 a, a Nerey y después le voy a meter tres a, a Nordak. Y después me, le meto también tres a, a Luna. Básicamente creo que así es que voy a hacer. De resto, bueno, aquí vemos que tenemos de todo un poco. Tenemos personajes de HP Burn. Y esto también. Tenemos personajes de sangrado un montón. Este. De daño directo. También tenemos personajes. Bueno, tenemos un montón de gente. De, eh, estoy, esto, otra cosa que estaba haciendo. que Estoy tratando de armar el team de. de veneno. Eh, lo que pasa es que bueno, siempre me sale algo. Entonces, por ejemplo, ahorita le metí ojos a, a, a Maeve para hacer pruebas por el cambio que le hicieron. Entonces. Ahí me gasté recursos. Pero fíjense, ya... Verónica, ya la tenemos inclusive con cuatro exclusivas. Eh, ¿Quién más tenemos por ahí del Team Veneno? Eh, por ejemplo, tenemos a Magdi, ya está con tres exclusivas. Eh, me falta. Eh, ¿Quién más está por ahí del Team Veneno? Verónica, Magdi. Y me está faltando. Melot que tiene una exclusiva, me faltan dos, y Dakota que sí le tengo que meter las tres exclusivas. Entonces, esas composiciones de veneno son bien costosas, como pueden darse cuenta, prácticamente todos necesitan tres exclusivas. Entonces, bueno, nos están faltando cinco exclusivas más para poder completar ese team de veneno. No está fácil, pero bueno, vamos a hacer el intento de poder lograrlo. Eh, ¿Qué otra cosita tenemos por ahí así en planes? Yo diría que en planes, básicamente, digamos, con respecto a personajes, es eh, terminar de ponerle las exclusivas a estos señores y sacar a Luquea. Terminar de completar el Team Veneno, definitivamente. Y creo que por ahora, bueno, tengo que ponerme a hacer pruebas porque ya, ya tenemos a Jack con tres exclusivas. Por aquí anda, ah, por aquí está. Pero no lo tengo bien buildeado, tengo que... Tiene muy bajito el Mastery, esto debería ser muchísimo más alto. Entonces tengo que tengo que ponerme a arreglar la build de él para poder hacer composiciones de de Duarven ya de más de 36 y ver qué tal qué tal se me da. Desde el punto de vista de los personajes exclusivos, tal vez sería completar la tercera exclusiva de Panda, definitivamente, la tercera exclusiva de Lidia, definitivamente. Y ya después de esos dos, creo que ya todos los demás los tengo. Sería tal vez completar. Bueno, pero acaba de salir, ¿verdad? Que Henge terminaba de meterle sus exclusivas. Aunque no es algo que me emocione mucho porque está muy, muy enfocada al tema de arenas. Entonces, no es algo así como que. Uf, qué bruto. Una cosa que quería ver era aquí, que no me acuerdo dónde era. Great Journey será. Donde aparece cuántos días es que tiene uno jugando. Grado al Grower. Así ah, fíjense, ya, ya cumplimos un año en el juego. 370 días llevamos ya jugando. O sea que ya pasaron cinco días desde que fue el lanzamiento global porque empezamos a jugar desde el día 1. Y no hemos dejado de loguearnos ni un solo día. Entonces, fíjense, ya tenemos un año, más de un año completito jugando. Les muestro un poquitico el tema de los talentos. Que no es así como que qué bruto. Eh, por ejemplo, en la marca roja me enfocé mucho en el tema de ataque, crit, crit crit damage. Bueno, le estoy metiendo un poquito de velocidad. En la marca azul, definitivamente ataque, eh, effect hit, crit, crit, crit damage. Y ahora le estoy metiendo, bueno, velocidad un poquito. Y ya le estoy metiendo ahorita todo el tema HP. De la marca verde, eh, ataque, velocidad y salud. Más o menos así está distribuido effect hit. Y de la fuerza es la más flujita que tengo, porque la verdad es que no le he prestado mucha atención, pero básicamente velocidad, Efecto resistance por, por Pauline. Y la verdad que esto está bien flujito, pero mmm, no, como no, no me importan mucho los personajes de ahí, no, entonces no le paramos. El tema es F de gremio. Que creo que ya por ahí les di, hice unos videitos, pero bueno, en todo caso, ya, ya hacemos una. guanchoteamos al boss 6. Básicamente. Con cuál era la esta composición, creo que era. Sí, básicamente esta, que era upgrades con Andras, y ya puestos mega soporte. A veces lo hacemos en 17 turnos, a veces en 18. Esto podría mejorar, fíjense, 18 turnos. Prácticamente estamos guanchoteando al, al boss 6 con una sola llave. Lo cual está buenísimo. Eh, al jefe semanal. Esto lo podemos mejorar muchísimo. Pero yo la verdad no le he prestado mucha atención. Entonces fíjense que le estamos haciendo 2.1 billones de daño. Esto definitivamente ya lo puedo mejorar un montón. Pero bueno, la flojera me está matando. Y como al final uno no recibe premios por más de 2 billones. Entonces no le he prestado mucha atención. Eh, vamos a ver cómo vamos aquí. Vamos de 130. Recuerden que nosotros tenemos muy poca gente en el gremio. Entonces por eso... No hemos podido avanzar mucho. En Guilarena echamos un bajón porque lo medio abandonamos un poquito. Estamos en el puesto 23. Pero estábamos en el puesto 6 hace dos versiones de Gil arena Después llegamos al 15. A esta vez quedamos de cuarto. Entonces perdimos 50 puntos y quedamos en el 23. Pero eso más o menos lo estamos haciendo a propósito. Porque queremos meter más gente con un poco menos de nivel para poder completar los 30 acá En el Broken Land. Fíjense que ya quedan 7, 10 y algo. Y prácticamente solo nos quedan cinco, las 5 cinco torres de nivel 10. Que en el transcurso del día seguro lo vamos a lograr. Entonces ya vamos a entrar a, a darle palo al jefe. ¿Qué otra cosa? En los Duarven, fíjense. Eh, bueno, ya, ya llevamos. Estamos a. ¿Qué? Todavía nos faltan como 50, 65 pisos más de la, de la facción para llegarle a la segunda exclusiva de. De Ágata. Está fácil. Pero la verdad esto no le he dedicado yo mucho tiempo. Pero si sí, por ejemplo, yo sé que ahí puedo avanzar más. y Hidengwei puedo avanzar más. Yo tengo que buscarme los sitios donde puedo avanzar más para ir eh, remontando esto. Del duaro en fin, que ya, bueno, 35, 33, 36, 36, 35 y 34. Estoy seguro que con Jack bien armadito y haciendo bien la setup, vamos a poder subir todo esto por lo menos a 37, yo diría 37, 38 al menos. Todos los, todos los pisos, todos los dungeons que tenemos aquí del Duaran. Así que bueno, por ahí también vamos súper bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, la torre ya la tenemos toda completa, ¿verdad? Eso ya lo teníamos hace rato. Y qué otra cosita por ahí. En arena, bueno, ustedes saben que eso no es muy fuerte. Sin embargo, estamos en diamante 2. Eh, podemos llegar a diamante 1 perfectamente. Pero la verdad es que me da tanta flojera hacer eso que no le he prestado mucha atención. De hecho, de hecho, si se fijan. Vamos a buscar aquí. No, aquí no era. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Eh, aquí en la parte de los quests. Fíjense que ya yo terminé todos los... Todos los quests del login diario y tal, y estoy pegado porque me faltan hace 20 batallas de arena. Y bueno, esta es un, ya es flojera, pero esta, sobre todo, porque bueno, tengo que estar ahí refrescando y toda la historia, armar un buen equipo y tal, pero me da flojera hacer eso. Pero bueno, eh, ¿qué otra cosita les puedo mostrar por ahí? Eh, vamos bueno miren fíjense todos los tengo que ponerme a revisar qué equipos puedo subir fíjense tengo 2 de para subir de, de legendario a mítico y tengo 12 para subir eh, a los legendarios ponerle un poquito a los míticos pero épicos perdón llevarlos al legendario tenemos ya acumulados 54 eh, Shark mítico para el próximo legendario. Creo que va a llegar a 100 para sacar a Lukea y empezar a armarla a ella. Y no he hecho todavía la ciudad elemental de esta, de esta versión. Pero fíjense, ya llevamos 16 acumulados de esto y 10 de esto ya para ir por el tercer eh, personaje de la torre. Vamos a buscar acá. Fíjense que estoy acá en el piso 60. Y... ¿Por qué estoy tan abajo yo? Debería estar yo en el... Estoy perdido yo. Tornion refresca en cinco días. Común. Aquí, aquí algo cambió. Ah, ya decía yo, es que claro, yo no me había fijado que, que ahora lo habían partido como en dos fases, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos. De hecho, ya pasamos esto, creo. Y... Bueno, no. Esto creo que ya lo habíamos pasado, porque la vez pasada hicimos el 75. Entonces, deberíamos estar... A... Bueno, tengo que revisar bien, pero tengo entendido que ya todo esto lo habíamos pasado. Porque habíamos llegado al 75 la última vez. Entonces lo que nos toca es seguir avanzando más. Aquí. Pero no veo dónde está el piso 65 en adelante. Bueno, tengo que revisar bien eso. A ver qué fue lo que me perdí. Y este cuál es... Uy. No sé si así con esto lo voy a poder pasar. Híjole, está difícil. Pero bueno, ahí me pondría a revisar eso. Eh, pero bueno, la idea es, eh, a lo que iba aquí en la ciudad elemental, es poder obtener a Valentina, que es el siguiente personaje. Pero me dicen que Valentina como que no es la gran cosota. Alguien por ahí la sacó, estuvieron haciendo pruebas y que prefieren quedarse con Donald Rebelli. Pero bueno, en todo caso igual, si queremos seguir sacando próximos personajes exclusivos de la ciudad elemental, hay que pasarse a Valentina, así que bueno, no queda de otra. Eso bueno, creo que básicamente eso era lo que les quería mostrar, más o menos cómo está la cuenta, cuáles son los planes que vamos a hacer, próximas cosas, nuevos próximos personajes míticos. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.